Somos realistas. El contrato tenía que estar en el 2023, a finales. ¿Han ocurrido estas circunstancias por las cuales habrá que depurar responsabilidades? Hay que construir los trenes. Se tiene que hacer todo antes de finales del año próximo. Le estamos dando un plazo realista de casi 2 años, pero también estamos suponiendo que no parten de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se ha detectado hoy. O sea, ellos lo saben desde hace bastantes meses. O sea, el diseño de los nuevos trenes lo tienen que tener prácticamente muy avanzado, porque si no serían unos irresponsables totales. Otra cosa es que no lo tengan cerrado. Pero, por eso es la petición de la programación. Y yo espero que en la programación nos digan que el diseño lo terminan prácticamente en 4 días, porque no pueden haber estado cruzados de brazos. En el Senado también hemos registrado la petición de comparecencia de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez González, en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como el presidente de Renfe, Isaías Taboas Suárez, a fin de que expliquen todo el proceso y las responsabilidades que pudieran sobrevenir de esta chapuza que ha sido todo lo referido a estos nuevos trenes. Asimismo, justo cuando hemos tenido conocimiento de la noticia, hemos registrado una batería de preguntas por escrito al Gobierno, pidiendo responsabilidades y pidiendo también toda la información relativa a las causas que han llevado a este desastre. Y evidentemente aquí el culpable no está en Cantabria, el culpable está en Renfe, en Adif, en el Ministerio, en la empresa. Eso es lo que nos tienen que determinar. Pero los perjudicados, eso sí están en Cantabria.